A buena hora se me ha enredado. Y no sé ni con qué. Ah, ya. No, está enredado. Joder. Voy a romperla, no tengo de otra. Que no sé con qué se enredó ahí. De modo, tiene tuvo que romperse. Y es un trasmallito viejo, pero está dando la que puede ahí. ¡Oh, chicos! Atrapamos una. Bueno, ya la habíamos visto, ahí está. Vamos a echarla al. Vamos a depositarla de una vez, gente. Y atrapamos una buena. Una buena. Necesitamos agua para que no se nos vaya a morir antes de tiempo. Porque igual estamos empezando. Sí. Tenemos agüita. Tenemos nuestra tilapia, chicos. Ah, es más chica que la que atrapamos el otro día. Como que grabé con el teléfono. Pero igual ya se puede comer. Guácala, estaba como medio babosón. Miren. No le puedo agarrar, tiene unos hilitos. Trasmallito ya está muy reventado. Entonces, es más difícil. Ahí está, ya que. Ella solita salió para afuera, qué bueno. Miren esa tilapia, chicos. Es más chica, pero vale la pena. Mucho, mucho, mucho. Yo hago así porque tengo la mala costumbre que me descuido a veces y se me puede ir la cosa. Voy a usarlo primero con este tamaño, luego le voy a anexar otra soga para que sea más largo, llegue más lejos. Pero por ahora voy a confundirla creyendo que solo es por la orilla. Entonces, hay que confundirlas un poquito ahí para que ellas se vayan entonces un poquito más lejos. Entonces ahí aprovecho y hago los tiros largos y probablemente caiga más o no sé. Depende de la suerte también. Así que, bueno, chicos, probemos suerte. Bastante bien el tiro a pesar que es un trasmallo destruido. Ahí hay un tronco, con razón se me enredó ahí. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Lo que quiero es conseguir semillas, chicos, para el lago grande. ¿Qué conseguí de semilla? Ah, una sardina aleta roja. Va bastante bien la cosa. Y un poco de monte, ¿eh? Las sardinitas me las llevo porque yo las hago cuando tengo varias, las tuesto en la sartén. Oh, estuvo bruto, ¿eh? Yo las tuesto en la sartén, un poquito de sal. O si no, las ahumo con leña. Y secarlas al fuego también es muy buena. Quedan muy buenas. Y saladitas. Oh. Hay varias formas de preparar eso. Bueno, lastimosamente hoy está muy limpio y se ha puesto muy difícil. Pero ya tenemos también una semilla. Una mojarra así chiquita. Oh, ahí la vieron. Casi sale arriba. Ahí está. Oh. Bueno, ahí están. Una grande, una chiquita y una sardinita ahí. Vamos a depositar aquí lo que pescamos y luego entonces voy a ir de nuevo a ver si cae otra cosa. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vamos a sacar un poquito el agua. Hay una semillita. Ahí hay una grande. Oh, ahí están las tres. Primero veamos la semilla. Esta es la semillita. Uy, ahí está, chiquitita. Oh, y es rápida. Vamos a ver acá las sardinas, que son las menos resistentes a la falta de agua. Ahí está. Y esa es la grande. Es más chica que la otra, pero igual ya esta es grande. Vamos a ver si la puedo agarrar bien. Vamos a meterla ahí con cuidadito. Miren, hasta que es como azul. Debajo del agua se ve como azul. Vamos a tratar de enfocarlo un poquito ahí para que se vea bien. Bueno, ahí se ve. Se ve como azul ahora que la veo.
esta agua está limpia, así que aquí no pasa nada, es agua de lluvia. Mira, ahí está. Mírenla, ve. Es grande. Miren el tamaño de mi mano. Es grande. Bueno, vamos a dejarlas así por ahora y voy a ver si caen otras. Más o menos ahí. Pasé un trasmadito viejo, se abrió bastante bien. Esta soga pesa demasiado. Tengo que poner una soguita más fina. Vamos a ver qué hay por ahí. Miren, 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 una semilla. Qué bien, tenemos otra semilla, tenemos dos semillas. Tenemos dos semillitas ahí. Qué bien, atrapamos una semilla. Parece que hoy va a llover temprano. Ahora sí hay saltamontes. Cuando traigo la caña, como que huyen. Dale esa agua. Esta agua de la agua de arriba, que la de arriba es la limpia, la de abajo está cogida en sedimento. Vamos a guardar eso. Pensé que era una sardina y resultó que es una mojarrita, una tilapia. Ahí está. Nunca había atrapado una tan chiquita como esta, miren. Y esta de la especie de las grandes que estoy atrapando. Échalo para allá. La soga pesa mucho. No, esperen, esperen. Hay otra. Acá hay otra, miren. Aquí hay. Espérense. Se mueve, se va arrastrando por ahí. Miren. Tres semillas hoy ya. Una más que el otro día. Solo que estas son chiquitas y la del otro día eran más grandes. Otra semilla. Ay, aquí está. Voy a echarla al tanque. Ya serían 4 semillas por hoy. Me parece que está bastante bien. Bueno, ahí estamos sacando las semillas. A ver, hay una sardinita. La sardinita obviamente no va. Así que primero lo primero, vamos a sacar la semillita. Para eso vamos a usar esta ollita. Así. Tenemos 3 semillas ahí. Falta una. Estoy seguro que eran 4. Ya está. Ahí está, la cuarta. Bien. Las otras se quedan ahí. Ahí no les va a pasar nada. Poner así para que quede una profundidad de agua allá. Y bien, ahora vamos a llevarnos las semillas al lago. Voy a ir al lago. Vamos para el lago. No puede ser, viene el agua. Es que ya está cayendo. Antes estaba nublado, ahora sí está cayendo. La vida, apurarme. Soltar aquí.
increíble. Uy, ya me vieron las vacas a la mierda. Allí parece que está lloviendo. No. Ah, no, 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 no está cayendo todavía. Me da un poquito de tiempo. Un pato, allá un pato, allá un pato de alas blancas. No sé si sea una garza. O sea, es blanquita, pero tiene una línea negra que va desde una punta del ala hasta la otra punta. O sea, que va como en, como en una onda. Nunca había visto ese pájaro por ahí. Puede que sea, a menos que sea un pichón de pato. Lo más probable. Por aquí hay una pata que tiene como 8 patitos. Ah, allá va una grullita de esa de vorapescados. Nunca faltan cuando hay agua. Están por todas partes. Ya se movió algo. Puede ser que haya iguanas por ahí. Oh, un basilisco. Joder, hoy si hay animales por aquí. La mamá pata debe andar por ahí. Ajustame la cámara primero. Ya, listo, ya la ajusté. La mamá pata estaba por aquí, no sé. Pero ya tiene que haberse ido. Aquí hay que ir con mucho cuidado. Eso está súper hondo ahí donde lo ven. Tenemos un área de pesca que va desde ahí hasta allá. Tirar el tralalínea, el trasmayo aquí y aquí. Y encerrarlos en cuadro. O si no, tirarlo a lo largo allá. También queda muy bueno. Vamos a ver la semillita ya para irme. Para irme ya de aquí. ¡Uy! Hay 4 semillitas. ¡Qué bien! Serían 6 más 2 son 8. 12. O sea, estoy seguro de haber echado 12 semillas. No sé si haya echado más, no me acuerdo. Vamos a ver. Pero estoy seguro que llevo 12. Las estoy contando una por una. Aquí hay una semilla. Miren. Es manchadita. Miren, la forma es manchada. Tiene una línea horizontal de manchitas negras. Vamos a tirarla para allá. Ahí se metió. Vamos a ver otro. Esta también es de la misma clase, es manchadita, mírenla. Aquí hay otra manchadita también. A la mierda, 3 manchaditas. Se fue. Y la última, que es esta que está aquí, que no parece que fuera de las manchaditas. Parece que son rayaditas. Sí, son rayadas. Ahí se le ven las líneas negras desde la aleta dorsal hasta las aletas inferiores. Igual del otro lado. Y se fue también.